maria venedra's creaciones today i just want to talk to you for a company that the name is bbcraft.com it's a great company i just love the items they send me and you're going to see a diy that i'm going to be making with those um, items and you also gonna have all the information for bbcraft .com in my description box below down there and today i just want to share you if you don't have to have a lot a lot of subscribers to be part of bbcraft.com you're gonna have also down in the description box the information so you can go and check if you want to be part okay Ok, hola mis amigos, les habla María de Letras Creaciones, hoy les voy a estar hablando de una corporación que se llama bbcraft.com Ellos tienen una variedad de, de artículos para joyería, para nosotros los que hacemos DIY, usted va a encontrar ahí una inmensa variedad de los que le gustan hacer un glam de los que le gustan rústicos, de los que le gustan ahí mezcladitos, ¿verdad? Uno los rústicos con los glam, o cualquier estilo que usted tenga, usted va a encontrar en BBCraft.com todo lo que necesita. Por eso es que yo quiero que usted vea el video para que usted vea lo que usted va a encontrar en BBCraft.com. Y si tú no te, tú tienes que tener una cantidad grande de suscriptores para también ser parte de BBCraft.com. Yo te voy a dejar toda esa información abajito en la cajita de descripción para que también tú seas parte y también tú puedas disfrutar de lo que bbcraft.com te ofrece. Ok. Also, you're going to see in bbcraft.com, you're going to see a lot, a lot, of, a lot. When I say a lot, you're going to see a lot of items that you're going to get in love with bbcraft.com. And also. Uh, you, you're gonna see the video and the video almost gonna get ideas from babycraft.com, okay? So let's start with the video. See you in the next. Bye bye. Vamos a comenzar con el video. Los veo en el próximo video. Adiós. This is just a little bit that but they have tools, germs, different different items. Esta solo una pequeña muestra, ¿verdad? De lo que ellos tienen en su compañía. You will love it, believe me. BBCraft.com. BBCraft.com. Ahí es donde yo les digo que vayan para que vean. Aquí como pueden ver, elegí esto stencil elegí estas beads de madera y elegí también estas piedras azules. If you see, I choose stencils beads in those blue they are so beautiful. Here is a lot, a lot, of stencils. Aquí hay mucha, una variedad de estos marcadores, de estas estensos, ¿verdad? Para uno pues hacer diferentes, eh, pues diseños con ellos en diferentes manualidades. You can do a lot, a lot of DIY with these stencils. They are so beautiful. They have different, different styles. And that's why. I choose them because they are very beautiful. I'm going to be doing a lot of DIYs with these stencils. If you are new, please subscribe. Hit the little bell so YouTube always notifies you every time that I download a video. Si eres nuevo por aquí, por favor suscríbete para que YouTube te notifique cada vez que yo bajo un nuevo video. If you see, a lot, a lot of stencils. Como pueden ver, hay demasiado aquí de marcadores o stencils para trabajar con ellos And you will see how I'm going to use it in this DIY van a ver como yo lo puede estar usando en este DIY you see this blue pendant and I'm going to be doing in this video the DIY with those pendants but you're going to see in another video ven estas piedritas así azules no estaré haciendo el video en esta ocasión no estaré haciendo el DIY, pero lo verán en otro video. Por ahora estaré trabajando con los stencils y con la maderita. Right now, just going to be working with these beads, wood beads, and with the stencils. That's the two DIYs in one that I'm going to be doing in this video. With BB Crafts, I'm going to be working with these wood bits. Estaré trabajando con esta bolita de madera. Right here, I'm just going do another shape to this cutting board. Aquí voy a estar trabajando dándole otra forma a este cortador, ¿verdad? esta maderita de que lo usamos para cortar eh, carne o vegetales, cualquier cosa. I just want to give a different look. Quiero darle un diferente, ¿verdad? que se pueda ver diferente. I don't want to have it with the same like, rectangle. I don't want it like that. That's why I'm using this plate and use it like a you know marking with a pencil. Para darle la forma que yo quiero este cortador. And right now that's the shape that I'm gonna be using, like an oval shape for this cutting board. <laughs> Right here, my husband is just giving the, the form with his machine. Aquí, mi esposo, pues, con la cortadora está dándole, ¿verdad? la forma a la tablita, como así, pues, yo lo deseaba. My husband, he always decided to use the, his work machine because he says it's more safe. Aquí, pues, mi esposo, pues, él siempre, ¿verdad? le gusta pues, hacer los cortes con su máquina y eso porque él dice que es más seguro, ¿verdad? Y pues de esta forma, pues así él me ayuda a mí con sus maquinarias. Right here, just the way that I cut it. Aquí es la forma, ¿verdad? Como estaba y como quedó cortado. Y ya vamos listo para comenzar a trabajar con ella. This is the sand that I'm going to be using. Voy a estar usando esa lija. Right here, my husband is going to be using this sand so give you a better shape to the cutting board aquí mi esposo pues va a estar usando esta lija y le estará dando la forma velada poniendo más liso y pues así va a quedar mejor para lo que yo tengo en mente and it's es to be more smooth and it's to be better for that thing that the that, that I have in my mind going to be more better with him sending the cutting board This is another tool. This is another sand uh, he's using right here. Esta pues otra vela, lima, otro lim o lim limatón, algo así como que le dicen. Y aquí pues le está dando velas con mucha más fuerza para ir como que rebajándole la las partes que quedaron, eh, ¿verdad? Quizás no muy forme. Right here is doing very, you know, hard, so he can have a better shape. Es que es gonna be very nice, I know. Cause it's my husband, but I love his, how he works. Eh, va a quedar muy bien. Yo sé que pues le estoy hablando a mi esposo, pero a mí me gusta verdaderamente como él siempre hace el trabajo, porque le gusta hacerlo todo muy bien. Okay, right here. I just got my cutting board ready. Aquí tengo mi, vea mi tabla, because I'm gonna be using this rope. Voy a estar usando aquí ¿verdad? esta soga y las bolitas. I'm just going to be putting all the wood beads in the rope. Aquí voy a estar poniendo toda esta bolita en la soguita. Remember, if you are new, it's free. Subscribe and hit that little bell so YouTube always notify you every time I download a video. Si eres nuevo, recuérdate, no te vayas sin suscribirte, porque esto es gratis. Y si tú presionas esa campanita, la que está completita, full, llenita, que está llenita, si tú la presionas YouTube, te va a avisar cada vez que yo baje un video nuevo. I just keep here adding the bits. Aquí sigo, ¿verdad? Poniéndole las bolitas de madera. And remember, go to bbcraft.com. You will love it. Recuerden ir a bbcraft.com. Vayan allá para que ustedes vean la variedad de, de verdad de de piedrería. Las hay en madera, las hay. ¿Verdad? Son imitaciones, claro, por supuesto. Pero usted va a gozar de toda esa pedrería que hay allá y de todos esos utensilios y todo para los que hacemos manualidades. Here, I just keep adding all the wood beads Aquí solamente. Esto ya, ¿verdad? Por terminar aquí de ponerle todas estas bolitas en madera. Right here. Let's keep adding and adding sigo poniendo y poniendo in this back comes a lot of wood beads en esta bolsita vienen bastantes bolitas de madera okay finish with this garland terminé con esta ¿verdad? guinaldita and now i'm going to be using this this is a hanger a wood hanger that you use for hang, hanging something. Esto es para enganchar cositas. I'm going to be using those wood. It's, this is going to be for the legs on my cutting board. Voy a estar usando vela. esta partecita es aquí de madera, que es lo que enganchamos. Como las patitas o piecitos para mi cortador. that wood hanger cost just $149. Very, very. Um, affordable price. Esa, ¿verdad? Costó $1.49 este ¿verdad? Piecita para enganchar cosita. Right, put in the, that is going to be the legs. Estos son los que van a ser los piecitos, la patita. Y you can use this glue, Gorilla Glue for wood. You can use x e $6,000, but I'm going to be using hot glue. Usted puede usar Gorilla Glue, la s e 600 pero yo con Voy a estar usando la hot glue, la pega caliente, para cuando necesite, quizás en otro momento, reutilizar mi DIY. It, I'm gonna estar be using this hot glue because sometimes you know we use this in other DIYs. Yes, I just keep adding here the legs. Sigo ¿verdad? poniéndole las piecitos o patitas con velado, no sé cómo ustedes digan en su país. Aquí estoy poniéndolo, ¿verdad? Con pega caliente. It's going to look very nice. Right here. Se va a ver muy bien. I just started loving the way it looks. Ya me está gustando cómo se ve. Y no está terminado. Yes, very nice. Yes, going to be applying the garland. With hot glue, also voy a estar aquí la añadiendo, aplicando eh, con pega caliente velar la guirnalda que hice de las bolitas de madera de BB Craft de de verdad de toda alrededor de toda la pieza. es going to be around for the other cutting board I'm going to be applying this caliente bits. Right here I'm just gonna be applying varnish. Aquí voy a estar aplicando ¿verdad? capas de esta capa um, del varnish, verdad. Eh, no estaré untándola así como mucho, pero sí estaré dándole por toda la tabla. I'm just going to be adding this varnish around the cutting board, the, the beads, the legs. It's going to be all covered with this varnish. Aquí voy a estar ¿verdad? cubriéndolo completamente todo. Todo, todo la belleza estará cubierta de este varnish. I'm just going to be using this gold. This is a gold. Oh, gold. This is a gift from my daughter. She sent it to me. Esta pintura color oro así viejo. Esta pintura me la regaló mía. Me la envió de Estados Unidos. I'm just going to be adding here that stencil. Aquí voy a estar poniendo el stencil con. Um, pe um, tape para que esté bien sujeto and right here just going to be applying this paint this is a, a like an antique gold es como un color oro antiguo, I just love that color and that's going to be starting painting here with the paint right now aquí ya simplemente voy a estar aplicándole la pintura encima al stencil Tchau. Here is my cutting board. Right now it's a beautiful piece for decor. With the iron from BB Craft. Aquí está mi cortador mi, mi de madera ¿verdad? transformado en una pieza para decorar con los productos de bbcraft.com No se olviden ir por allá y ver bbcraft.com Don't forget to go and see bbcraft.com Thank you for watching the video. Here are some ideas for decor. Aquí hay unas simples ideas para que decoran. Thank you for being here and watching the video. Gracias por haber estado aquí viendo el video y por todo su apoyo. And remember, I have another video with the pendants, and the blue pendants from BB Craft. Recuerden que tengo otro videito más con Bibi Craft con las la la piezas bien bonitas esas piedritas azules no se olviden de continuar viendo mis series de DIY don't forget to come and see the other series from DIYs God bless you all Dios me lo bendiga a todos for God nothing is impossible para Dios no hay nada imposible See you in the next video. Thank you, thank you, thank you. Lo veo en el próximo video. Muchas gracias, muchas gracias. Bye bye, my friends. Adiós, mis amigos.